Yo soy partidaria de hacer todo lo que esté en nuestra mano, los que creemos en la democracia occidental, para evitar que Podemos se siente en el Consejo de Ministros. Podemos no es una fuerza como las demás, Podemos pertenece a ese virus totalitario que ha mutado del comunismo de la URSS ahora al populismo bolivariano, y si Podemos llega al Consejo de Ministros, al menos yo pienso que no se va a mover de él. Ahí tenemos el ejemplo de Maduro en Venezuela, que a pesar de haber perdido las elecciones, ahí sigue. Yo creo que hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esos 250 y tantos diputados que representan el PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular se pongan de acuerdo en un gobierno en el que se dejen a un lado personalismos y partidismos, se lleven a cabo las reformas que España necesita. Un poquito de perfil hacia ahí. Yo es que creo que los votos no son de los partidos, los votos pertenecen a los ciudadanos y por lo tanto, pues en el Partido Popular es verdad que hemos tenido un resultado que supone que de cada 3 españoles que nos votaron en el año 2011, 1 ha decidido no votarnos, y esto es lo que nos debe hacer reflexionar, porque necesitamos de verdad pues atraer a toda esa gente que cree en los mismos principios y valores que nosotros, en la libertad, en la vida, en la propiedad, en el imperio de la ley, y que por alguna razón pues está decepcionado de nosotros, como lo están del resto de los partidos políticos, pero que yo creo que nosotros necesitamos volverlos a atraer. ¿Barajar cambiar de partido? No lo barajo. Yo empecé en el Partido Liberal y por lo que voy a luchar es porque los principios liberales tengan más peso en el Partido Popular.